Hoy vivimos un acontecimiento único en el que todos son bienvenidos. Descubrimos que lo importante no es el destino, lo importante es el camino. Un camino que nos lleva a disfrutar de lo nuestro. Viajaremos al pasado disfrutando del presente. Aquí comienza Andalucía de Fiesta. Bañada por el Atlántico, en un rinconcito entre el mar y las salinas. Se encuentra Cádiz, con rincones únicos y llenos de luz. Una ciudad que ama sus tradiciones y abre sus brazos a toda la provincia. Y un patrimonio histórico-artístico de valor incalculable. Hoy vivimos en Cádiz el Vía Crucis Magno. Se prepara para vivir un acontecimiento único. 16 hermandades de toda la provincia procesionarán por las calles de esta ciudad. Una de esas cofradías procede de Algeciras y nosotros vamos a ver cómo se están preparando para el Vía Crucis Magno. Esta es la iglesia de San Isidro en Algeciras, sede de la hermandad de Medinaceli, y su hermana mayor es Inmaculada, que aquí la tenemos, Inmaculada. Qué honor que al Cristo de Medinaceli lo hayan elegido para el Vía Crucis Magno de Cádiz. Pues sí, es cierto, es todo un honor y todos los hermanos nos sentimos muy orgullosos de que por la devoción que tiene el Cristo, no solo en Algeciras, sino en toda la comarca, pues haya sido una de las imágenes elegidas para participar en el Vía Crucis Jubilar. Tú también, sientes mucha devoción por tu Cristo de Medinaceli, sí, desde chiquitita. Yo le tengo muchísima devoción porque yo no soy de aquí de Algeciras, soy de un pueblo cerca de Ronda, pero vine aquí con 6 años... y vine a vivir a este barrio y pues mi madre, que venía a diario a la capilla, pues fue, cogimos la devoción, ¿no? Y me atrapó la mirada no deja indiferente a nadie. Y a mí me parece que a tu niño también la atrapó el Cristo, ¿no? Mi niño, tengo un hijo, sí, desde, bueno, es una historia un poquito larga de contar. Bueno, pues a ver si nos la puede contar él, ¿no? Lo tenemos por aquí, David. Muy buena. Muy buena. ¿Qué tal estás? Muy bien. Preparando los enseres ya para el Vía Crucis Magno. Bueno, cuéntanos tu historia, que me está diciendo tu madre que es muy particular. Cuando llegué aquí a España, pues me presentó a mi madre
esta cofradía y eso pues me quedé como entusiasmado por conocer esta experiencia tan bonita que hay aquí y por permanecer en esta familia juntos. Bueno, porque Inmaculada, vosotros fuisteis a por vuestro niño hasta Siberia, nada más y nada menos, y podemos decir, David, que fuiste el primer siberiano hermano de la Hermandad de Medina Celi. Sí, yo muy contento. ¿Usted es uno de los más veteranos en esta hermandad? Hoy en día soy el más veterano. ¿El más veterano? De los que estamos aquí presentes. Con 11 años ya estaba delante del Cristo de Medina Celi. Con 11 añitos. Ya. Para mí era una satisfacción el poder desfilar con esa lana. Como hermano mayor también de la cofradía. En dos etapas cumplí 18 años de hermano mayor. Después le di paso, porque no hay más remedio, no se puede ser eterno. A las nuevas generaciones, claro que sí. Bueno, nuevas generaciones como su hija, como su nieto, que están aquí trabajando, sí. Toda la familia. Exactamente. Y cómo vivimos este momento de llevar al Cristo de Medina Celi a Cádiz para el Vía Crucis Mano. Bueno, esto es un evento que no lo esperábamos. Esto ha sido un regalo que nos ha dado el Cristo. Y para los que somos antiguos, es un orgullo. Ya no es satisfacción, ya es un orgullo. Usted va a estar en un palco viendo a su Cristo. En la plaza de la Catedral, viendo todo el Vía Crucis desde el palco. Y se va a emocionar, me imagino. Sobre todo cuando pase mi Cristo de Medina Celi. Bueno, pues estaremos allí para verlo. Inmaculada, que yo sé que tiene una mirada que enamora al Cristo de Medina Celi y yo quiero verlo. Pues ahora mismo en el cajón donde está el Cristo no se puede ver, porque esto forma parte de la intimidad de la cofradía, así lo hemos hecho durante 75 años. ¿Y en este cajón no lo vamos a llevar para Cádiz? Y en este cajón no lo vamos a llevar para Cádiz. Ya estamos metiendo todo en el camión, todos los enseres, tenemos el estandarte, las dalmáticas, las varas, los incensarios y ya lo único que falta es el Cristo. Yo quiero acompañaros a Cádiz a ver si allí puedo ver por fin la mirada del Cristo pues de Medina. Pues sí, seguro que no te va a dejar indiferente. Yo estoy convencida de que no. Ni a ti ni, por supuesto, a toda Andalucía cuando lo puedan ver. Poco a poco. Solo 30 kilómetros de la capital de la mezquita, en el punto más alto de la campiña cordobesa, se encuentra Monte Mayor. Monte Mayor fue fundada en 1340 en torno a una fortaleza. Siete siglos después, el castillo sigue siendo su monumento más importante. Hoy día Monte Mayor es un pueblo orgulloso de su pasado que mira al futuro con optimismo. Por eso, desde hace 8 años, Monte Mayor celebra en julio su fiesta medieval, un festival de colores y de sabores.
arranca la fiesta medieval de Montemayor, pero yo me he venido antes para ver cómo van los preparativos. Voy a echar un ojito. ¡Bueno, qué buena reunión estoy viendo de aquí! ¿Que estáis lavando la ropa aquí en la pila? ¿Usted quiere lavar? Yo no, ahora mismo no. Mi tía Almudena lavaba también así, pero digo yo que no es mejor usar una lavadora, que no hay lavadora. No, que esto es lo mejor. ¿Cómo que esto es lo mejor? Es lo mejor que hay. Mira este color tiene de jabón. ¿Este es jabón de toda la vida? Es toda la vida. ¿Y por qué laváis las cosas aquí en la pila y no, y no la lavadora? Porque aquí estamos mejor. Bueno, Grachi, dime qué es lo que estáis lavando aquí. Pues la ropa del medio va. Estamos lavando para que esta tarde la tenemos que poner y tenéis que indicarse. Anda, pues me está dando rodillas, Grachi, que yo no tengo traje. ¡Ay, que no tienes traje! ¡Toma traje! Esto no estaba preparado, venga, ¿eh? ¡Venga! Pues venga, ¿el traje qué? ¿Que lo tengo que lavar? Sí, claro. ¿Quieres lavarlo? Claro, yo lo lavo, venga, porque venga, a mí acá. Mi tía Florita me decía que ante todo había que ser muy limpia, después todo lo demás. Venga. Venga, ay, qué fresquito. Venga, cántame algo, Grachi. Qué bien se ve la vida en Montemayor. Qué bien se ve salir de la población. Tenemos coche y en la parada donde escoge. Y en el paseo agua abundante donde bebe. Bueno, Grachi, ¿esas coplillas quién te las enseñó a ti? Pues mira, me enseñó trabajando. ¿Trabajando dónde? En el campo, en la aceituna y en todo. Bueno, Grachi, ¿y de esta tarde, después del desfile, qué es lo que se hace? Pues vamos al cochinillo al mirador, que lo hace Rafa, el del artista. ¿Ah, sí? Pero muy bueno. ¿Pero un cochinillo? Un cochito, pero un cochinillo, grande. Pues entonces eso no es un cochinillo, eso es un cochino. Y está buenísimo, yo me lo pruebo todos los años. No me diga. Y mira que tengo azúcar, pero lo pruebo. Bueno, Grachi, ya tú me has dicho lo del cochinillo y yo voy a poner esto para que se seque y mientras que se seca yo voy a coger y voy a buscar a Rafa para que me cuente cómo es lo del cochinillo. El cochinillo. Los Villares es la puerta de la Sierra Sur de Jaén. Un pueblo al que dos ríos abrazan con sus aguas. Sienten orgullosos. Hoy conocemos la romería de San Juan Bautista en Los Villares. Hola, mami. ¿Qué tal? Pues mira, estoy en Los Villares, en Jaén, que me he venido a conocer la romería de San Juan Bautista, que me han dicho que es fantástica, que hay un montón de carretas, que la gente tiene unas historias increíbles. Vale, venga, claro que sí. Mamá, sí, estoy comiendo bien. Mamá, que me abrigue, por Dios, pero si aquí hace un calor tremendo. Vale, sí, mami. Venga, venga, te dejo, que tengo que grabar. Venga, hasta luego. Bueno, pues me voy corriendo que voy a conocer a las primeras protagonistas. Me voy para la ermita, ahora nos vemos. ¡Ay!
buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Ustedes cómo se llaman? Pues Estrella. ¿Y tú? Estrella. Ah, Estrella y Estrella, que de Estrella hay por aquí. Bueno, ¿qué? Que estáis aquí engalanando la ermita para mañana, ¿no? Para la romería. Sí, sí. Sí. Oye, lo que he visto es que esta ermita es muy nueva, ¿no? Sí, esta ermita lleva... Está unos... como así un poco a medio construir, ¿no? Unos 4 años y la estamos haciendo poco a poco todo el pueblo. ¿Todo el pueblo? Está colaborando con dinero que puede, con objetos que también quiere y con obra, que hemos venido a trabajar mucha gente. Todos los vecinos ahí arrimando el hombro, sí, ¿no? Sí, sí. Y mañana entonces se hace el camino desde el pueblo, de los Villares. San Juan está en la ermita de barrio, va de su ermita de barrio a la ofrenda de flores y de la ofrenda de flores viene aquí hasta el año que viene. ¿Y de dónde te viene a ti este amor por San Juan? Hombre, porque si viniste aquí a construir la ermita es porque te viene de muy adentro. Mi madre, hermana mayor, mi hermano costalero, yo fui la primera hermana mayor que tuve esta ermita, mi abuelo hicieron la ermita antigua. ¿La otra ermita la hicieron tus abuelos? La hicieron mi abuelo junto con mucha gente del pueblo. Entonces me imagino que te acordarás mucho de ellos en estos días, ¿no? Mucho, 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 mucho. Que mi abuelo tenía muchas ganas de ir a verla y no estaba. Bueno, pero seguro que desde algún sitio la están viendo. Pero es verdad que estaba ya muy mayor y decía, ¿cuándo vais a hacer eso? ¿Cuándo vais a hacer eso? Y a los 2 días decidime cuándo vais a hacer eso. ¿Y qué crees que sentiría tu abuelo si viese esta ermita ahora tan nueva, que lo habéis hecho entre todos, lo bien que está quedando? Pues estaría muy contento. Muy contento, muy contento. Pues muchas gracias, Estrella y Estrella. Voy a ir para dentro de la ermita y la voy a ver un poquito y a ver con quién más me encuentro. De acuerdo. Vale. Gracias, que vaya muy bien. Hasta mañana. Hasta Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rosa. Rosa, ¿y qué estás haciendo? Pues estamos preparando la ermita para mañana los eventos que se avecinan. Para la romería, ¿para pero la romería? Me he quedado un poco impresionada porque he entrado en la ermita, he empezado a mirar y de pronto he visto que no está el santo. ¿Dónde está San Juan? Pues San Juan está en una casa. ¿En una casa? En una casa de una vecina de un barrio que acoge a San Juan durante la verbena. ¿Y cuánto tiempo lo tiene en su casa? Una semana. Cada año le toca un barrio distinto. Exactamente. ¿Y cómo se elige a la persona que se queda al santo? Se ofrece, normalmente la persona se ofrece porque la verdad es que es una labor muy importante, tiene que custodiar al santo durante toda la semana y va gente todos los días, toda la noche abierto durante la verbena, tres días, entonces es una labor importante. ¿Y cuál es tu labor aquí en la hermandad? Pues este año soy hermana mayor. Anda, hermana mayor, tú eres aquí la que más manda. Eso dicen, pero yo mando poco, pero eso dicen, sí, este año me ha tocado. ¿Y es tu primer año como hermana mayor? El primer año, sí, de hermana mayor. El año pasado era entrante, que desgraciadamente no pude ser, porque tuve una enfermedad, una intervención quirúrgica, pero mi hija hizo mi labor y además se lo tengo agradecido para siempre, porque era muy pequeña. Y ¿con qué edad lo hizo tu hija? 14 tenía ya, sí. Cogió mi báculo, hizo todos los actos religiosos y muy bien. La verdad es que tengo que agradecer. Qué maravilla de niña, ¿no? Qué bonito. Por eso yo creo que estoy viviendo más intensamente el ser hermana mayor, porque claro, me emociona que ella lo hizo y mi familia me está acompañando, mis amigos, y lo estoy viviendo de verdad muy intensamente. A mí me gustaría, Rosa, que me enseñaseis al santo. Yo quiero ver la imagen del santo de San Juan. Pues entonces te tienes que venir conmigo, que yo te llevo a casa de Dori. Que nos es en la casa. Dori. Dori se llama. Pues que vamos para allá, ¿dónde ¿no? está el santo? Venga, pues vamos ahí a verlo, que eso de que esté el santo en una casa, yo no me lo pierdo. Venga, de verdad, qué bonito está. Venga. En plena comarca del Aljarafe sevillano se ubica Gines, una antigua villa romana. Con una de las hermandades del Rocío más antiguas que acuden a la aldea. I just can't get enough.
que además de buena aceituna ha dado grandes artistas. Hoy conoceremos a algunos de ellos, como el Mani, en la serie de San Ginés, en Gines. En mi pueblo. He quedado por aquí con unos amigos para dar un paseo y de paso que me cuenten cositas de este pueblo y de su feria. Amigos de Gines, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estamos? Más a gusto que en brazo. Ya os veo, ¿eh? Tranquito, tranquito. Qué buen sitio para citarse con alguien en vuestra calle. Qué honor, ¿no? Vosotros lleváis a Gala a vuestro pueblo por todo el mundo. ¿Qué significa Gines ya para vosotros? Pues Gines para nosotros es coger la bandera, ¡ande va! ¡No te vayas, Gines! Ahí van sus amigos, todo el mundo detrás, con lo suyo. ¿Y orgulloso? Muy orgulloso. A mí me gustaría que ustedes me enseñaran el pueblo. Un paseíto, una vuelta. Sí, ¿eh? Eso te lo voy a enseñar ahora mismo, Gines. Es como un bomboncito liado en un papel de celofán. Abrimos el papelito y nos metemos dentro del bombón. Vámonos. Pues no podéis mejor acompañar. ¡Vámonos! ¡Qué poca cosa! Merecen la pena llamar al compadre y perder el día y esos 19 años de María. Amigos de Gines, hay que ver a qué sitio tan bonito me habéis traído, ¿eh? A la Plaza de España de vuestro pueblo. Yo tengo la curiosidad siempre de por qué os llaman amigos de Gines. Pues muy fácil. Lo llevamos malamente. Alonso es de Tarsi, un pueblo de Huelva. Felipe, un pueblo aquí al ladito, se llama Valencina. Agustín es de Gines. Y yo soy de Guillena. Si nos hacemos amigos en Gines, ¿nos vamos a llamar los amigos de Alcorcón? No, el nombre está hecho. ¿Amigo? De Gines. ¿Y alguna canción, alguna sevillana la habéis cantado alguna vez a Gines? ¡Oh! Todos los años. Hay una que es la última que hemos hecho que se titula Imagine. O sea, es una de las cosas más bonitas que hemos hecho en nuestra carrera. ¿Me cantáis un poquito a ver cómo suena? Claro. Y aunque no te lo imagines, soy de un sitio diferente. Aunque no te lo imagines, mi pueblo en primavera se viste de fiesta y sale desde su ventana la luz con la sonrisa puesta. Y aunque no te lo imagines, la tarde sonríe al pasar por sus calles y se detiene en cada esquina para no perderse ni un detalle. ¡Ale! Hay un lugar en Sevilla que tiene abierta su puerta y aunque no te lo imagines, búscalo por si lo encuentras. Mi pueblo se llama Gines. ¡Ole ustedes! ¡Ole Gines! ¡Ole Andalucía! ¿Y tú? ¿Y el arte que hay en esta tierra? Vosotros lleváis toda la vida en esta profesión. ¿Ya estaréis haciendo ya mismo las bodas de oro? Ya estamos ahí casi masticando el 50 aniversario del grupo, ¿eh? Ya estamos preparando cositas que yo creo que en cualquier profesión del mundo, 50 años de historia no se cumplen todos los días, ¿eh? Hay que ver que vuestras sevillanas son de las más conocidas del mundo entero, ¿eh? Yo recuerdo una muy importante que era esa de algo se muere en el alma cuando un amigo se va. ¡Ole, Gema! La viola de toda la vida. ¿Cómo es esa? Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. ¡Vámonos, Emma! Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. ¡Vámonos todos! No te vayas todavía, no te vayas, por favor. No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Por favor, si me vaya a emocionar. ¡Ole, ole! ¡Qué bonita! Esta sevillana tiene una anécdota relacionada con Juan Pablo II. Sí, la verdad es que nosotros hemos sido de los grupos que hemos tenido el gran privilegio de cantarle a Juan Pablo II
Roma, en los, las recesiones que hacen ellos todos los miércoles, y estuvimos allí presentes cantando en la sevillana de Algo se muere en el alma y Los pinos del Coto, dos sevillanas emblemáticas de Egipto. No se acuerda. ¿Y el anterior de Pablo? El anterior con el Pablo VI. Pablo VI, o sea, también le hemos cantado a Pablo VI. ¿El que queda es este? Si os conoce todo el mundo. ¿Vosotros sois cantantes? Vamos, por Roma vamos nosotros. ¡Adiós, Inés! ¡Adiós, adiós! Todo el mundo nos conoce en Roma. ¡Qué arte! ¿Y vosotros sois feriantes? Nosotros nos gusta más una feria, más con los coches locos. Y tenemos una caseta que se llama Los que faltaban, que es nuestra caseta. Y nosotros quisiéramos invitarte a que vinieras con nosotros mañana a la caseta de los que faltaban. No me lo digas dos veces, que yo mañana allí estoy con ustedes. Por favor, que vamos a bailar. A claro. Cantar, lo que haga falta. Vamos a una feria. Mañana os veo. Venga. Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Qué buena gente. Con las sevillanas del adiós voy de Cádiz hasta Algeciras, donde se prepara para una despedida muy especial. Jesús de Medinaceli, el señor de Algeciras, permanecerá en esta iglesia de Santiago hasta el sábado, día del Vía Crucis Magno. Inmaculada, que ya lo tenemos aquí en Cádiz, al Cristo de Medinaceli. Sí, ya está aquí, gracias a Dios, en la iglesia de Santiago. Bueno, tenemos aquí el Cristo, tenemos el paso también. También. Un viaje que ha sido muy bonito, muy emotivo. Sí, un viaje precioso, lo hemos vivido de verdad como un gran regalo. Venían todos los coches juntos, el camión del Cristo, el camión del paso. ¿Cuál es la estación del Señor de Medinaceli? Pues es la tercera estación, la que Jesús en Sanedrín. Ajá. ¿Mm? Y una cosa quiero yo preguntarte, así en confianza. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos volvemos para Algeciras? No, que va, que va. Ahora yo no me vuelvo para Algeciras hasta que no me vaya con él. Juan, que ahora que estoy viendo al Cristo de cerca y he tenido oportunidad, la mirada cautiva. Tiene una mirada especial. Es decir, una mirada que hay quien se queda delante sin atreverse a moverse. Porque es que el Cristo es que te sigue con su mirada. Todos los gaditanos van a poder disfrutar del Señor de Algeciras en Besapié. En Besapié. Es una satisfacción que Cádiz, el pueblo gaditano,
pueda visitar al Señor. Ya le hemos colocado el escapulario y la corona de espinas al Cristo, que creo que además tiene un pequeño truco la corona de espinas para que quede bien, ¿no? No es truco, es que el que le hace la corona de espinas, porque esa está hecha manualmente, y no hay máquina, será acervo, el material puro salvaje, tiene una espina que se le clava un poquito en la ceja derecha. Y hay que saber qué espina es. Una vez que cae bien, encaja la corona perfectamente en la cabeza del Cristo. Estos son los trucos que saben las personas que han trabajado muchos años dentro de una hermandad. Bueno, pues vamos a disfrutar un poquito más de él y vamos a terminar de preparar los enseres. Vamos a terminar, pues tú manda. Ya descansa el señor de Algeciras en su hogar gaditano, mientras Tuti va a visitar otra casa donde se aloja un invitado muy especial. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué pasa? Ella es Dori. Hola, Dori, ¿qué pasa? Aquí está el santo, por fin. Ya ves, San Juan, que nos bendiga aquí a todos. Aquí está San Juan, que me ha contado Rosa que San Juan estaba en tu casa. Digo, pues vamos a ir a verlo. Aquí está desde hace unos días acompañándonos. Yo me voy. ¿Te vas? Me voy, que tengo que seguir con adornar ahora la carreta que es la que va mañana. Pues nada, mucha suerte, que vaya muy bien, Rosa. Gracias, gracias, me quedo aquí con Dori. Venga, Rosa, hasta luego. Pues eso me está contando Rosa, que tú te quedas esta semana, durante toda la semana, a San Juan Bautista aquí en tu casa. Bueno, y la gente viene aquí a visitarlo, me imagino. Vaya, vaya que sí. En los tres días de verbena hace un continuo ir y venir. Sí que es verdad que yo tengo las puertas entornadas y si la tengo cerrada, tocan, porque aquí el pueblo nos conocemos a todo el mundo y piden el favor. Y yo, bueno, encantada. A la hora que sea. A la hora que sea. Sí. Mientras noche, que yo te pueda, sí. Qué maravilla. Y además con mucha alegría. Eso es tener fe ahí en San Juan, ¿eh? Aquí todos tenemos las tradiciones muy arraigadas, todos los que somos de los Villares, y pues vamos, para mí personalmente y para mi familia, y me gustaría inculcar a mi hija, que lo están viviendo también con mucha alegría. Uy, ¿se puede? Hola, ¿qué tal? Lo que a mí me vaya a San Juan. Viene usted aquí a ver al santo, ¿no? Aquí vecina, y venimos ya a despedirlo. Aquí mi vecina, Patio. Que ya os queda muy poquito. Ahora nada más nos queda para estar con él. Claro, porque ya se lo llevan mañana para la romería y ya se queda en la ermita hasta el año que viene, ¿no? El año que viene, sí. Bueno, pues como yo estoy viendo hoy todos los preparativos, antes de mañana de la romería, me encantaría ver alguna carreta como la están preparando y, bueno, eso, los preparativos previos, ¿no? ¿Conocéis algún sitio que pueda pasarme, que me cuenten un poco? Pues tu tío lo tienes muy cercano. Justo ahí al bajar la cuesta preparando la carreta. Pues si está cerquita, que... perfecto, me acerco. Pues muchas gracias, Dori. Pasadlo muy bien y nos vemos mañana. Atrás. ¿Vale? Venga, hasta luego. Encantada de conoceros. Buenos días. Vaya, vaya, vaya tela. Menudo casoplón. A ver qué nos encontramos. ¡Qué susto! Puerto de estar muchacho, ¿eh? Para encontrártelo en una esquina. ¡Ay, ya, calla! Mira, Lancelot. Mira. ¡Excalibur! Buenos días. ¡Ay! ¿Pues tú quién eres? Yo soy Rafael, ¿y usted? Yo soy Teresa. Mucho gusto. Yo estoy buscando un cochino. Bueno. En realidad estoy buscando al que asa al cochino. Ese soy yo. Bueno, Rafa, cuéntame un poquito de qué va esta fiesta y qué vamos a ver esta tarde.
Lo que hacemos es un pasacalles que se inicia la plaza de abajo, la plaza del el Paseo de las Piedras, que se llama. Pues puede haber, creo que, una comitiva mínimo de casi 100 personas. ¿100 personas participan en el pasacalles? Solamente los que hacemos el pasacalles. ¿Y va todo el mundo vestido? Todo el mundo ataviado y muy bien. Llevamos ya años haciendo este proyecto y nos estamos dando cuenta que a nivel provincial cada vez viene mucha gente de diferentes municipios a participar y a verlo con nosotros. Bueno, ¿y el cochino dónde está? Que yo que lo que quiero es ver al cochino. Pues el cochino está tomando ahora mismo el sol, metido en el horno, está dorándose y poniéndose a punto para que esta noche, pues no sé, pienso que pueda haber entre 1.000 y 2.000 personas allí. Entonces, para comer cochino. Bueno, hay que hacerlo Rafael, bien para que esté en su punto. Enséñame el cochino, que estoy loca por ver el cochino. Vamos a ver. ¿Por dónde está? ¿Para allá? Vamos para allá. A mí esto me da miedo. Esto tienes un poquito de ñaña ñaña, ¿eh? Uy, el tapí. Este tapí es bueno, ¿eh? Se ve México. Y se ve panoji. Toda la colección que tenemos de espadas, cascos. Estas cosas me gustan, pero me da un poquito viruji, ¿sabes? Bueno, ¿dónde está el cochino? Aquí lo tenemos tomando el sol. No vea, no vea el cochino, que es dos mulos tiene el cochino, vamos. Estos sí que vamos. Son dos casas y no las de Norma Dubano, vea. ¿Cuánto pesa el cochino? Pues entre 75 y 80 kilos. No vea el cochino está para ahí para la báscula, mira. Escúchame, ¿y el cochino también es del pueblo o no? El cochino del pueblo. ¿Es de aquí, de Montemayor? Nacido y criado aquí. Rafa, ¿cuánto tiempo se lleva el cochino metido en el horno? Pues aquí se tira aproximadamente entre 6 y 8 horas a fuego lento. Te lo voy a mostrar para que veas la pintaza que tiene esto ya. En vivo. Pero si está contento, mira la carita de felicidad que tiene. Mira qué colorcito más bonito está cogiendo el cochino ya. Hay que ponerle un poquito de protección, factor 50. Se está tostando. ¿No veis esto que es de barde, Rafa? Todo gratuito para lo que es todas las personas que vengan, aparte de la gente de aquí de Montemayor, todas las personas que quieran venir a degustarlo, gratuito. Yo no me quiero perder el cochino, pero es que termina muy tarde. Termina muy tarde, yo no me he cogido. Vamos ni a hotel. Ni hostal, ni pensión, ni hospedaje. Vamos, yo no sé dónde voy a ir porque yo me quiero comer cochino, pero ¿dónde voy a dormir yo esta noche? Tú no te preocupes, Teresa, que aquí tenemos de todo. Porque esta noche eres nuestra invitada de honor aquí en el castillo. Bueno, Rafa, tú serás de fiar, ¿no? Yo mucho. Además, te voy a poner dos soldados en la puerta para que no te entre ni un fantasma. Bueno, pues nada, me voy a buscar traje, a ver si lo tengo ya seco. Nos vemos después, Rafa. Muy bien, aquí te estaremos esperando. Venga, adiós. Adiós todo, ¿eh? Menudo castillo. Me da a mí que Teresa se va a meter en la boca del lobo, con lo miedica que es. Yo no sé para qué me metí, onda. Gema, mientras tanto, sigue descubriéndonos curiosidades sobre Giles. Me he venido a la parroquia Nuestra Señora de Belén, que es donde se encuentra San Ginés, el patrón de este pueblo que da nombre a su feria. Buenas tardes, familia. ¡Hola! Qué momento tan especial y qué bien acompañado tenéis al patrón, ¿eh? ¿Desde cuándo nace la devoción a San Ginés? Yo creo que siempre la gente del pueblo ha sentido a San Ginés como el patrón, ¿eh? Siempre. Se le pregunta, ¿quién es el patrón del pueblo? San Ginés. Sin embargo, a San Ginés se le tenía un poquito olvidado, hasta que un buen día, como surgen las cosas del fervor popular, hay quien dice, oye, a San Ginés que lo tenemos un poquito olvidado, ¿por qué no le rendimos los honores propios de culto?
San Ginés y en Ginés. Curioso que solo una tilde separa el nombre del pueblo con el nombre del patrón. ¿Qué relación tienen? No tiene que ver nada con el nombre, porque el nombre le viene derivado de los distintos pueblos que estuvieron habitando nuestro municipio. Manuel, ¿y cómo nace la feria? ¿Qué origen tiene? Pues el origen de la feria viene por ausencia de la que eran fiestas en nuestro pueblo, que coincidían, como feria, coincidían con la romería del Rocío. Entonces eran poquitas las familias que iban al Rocío y mayoritariamente se quedaban en el pueblo. Y con ese motivo se hacían festejos. Cuando el pueblo se desplaza masivamente al Rocío para celebrarlo en aquel lugar, Ginés se queda vacío de fiestas. Y entonces surge la necesidad de completarlo con él. Y es la feria que se da el nombre del santo patrón, San Ginés. Bueno, feria de San Ginés, en Ginés, con un arte increíble. ¿A ti te gusta la feria, Manuel? Mucho, mucho. La hemos vivido intensamente desde el principio. A ver si os veo mañana a todos, ¿vale? Dale. Adiós, familia. Adiós. Hasta luego. Hermandades de Cádiz y su provincia se preparan para el Vía Crucis Magno por las calles de la capital. Vamos a ver cómo ultiman sus preparativos algunas de estas hermandades. Ketama, hermana mayor de la Hermandad del Amor de Chiclana. Sí. La más joven de todas las que van a salir este Vía Crucis Magno en Cádiz. La más joven, la más joven. ¿Y cómo recibisteis la noticia en Chiclana, Ketama? Pues imagínate, una hermandad con 3 años de historia y que nos inviten a un evento tan importante como este, pues con muchísima ilusión, muchísima ilusión. Bueno, tú eres hermana mayor de la cofradía y creo que tienes a toda tu familia metida ahí. A todas, a todas. Mi marido es el mayordomo y mi hijo está siempre correteando por aquí. Pero bueno, que aquí somos todos una gran familia y además somos una hermandad de muchas familias. Uh-huh. De familia. O sea, que lo constituís muchas familias, sí, la hermandad. Sí, sí, sí. Bueno, sois tan nuevecito, que realmente todo este misterio no sale en Semana Santa con vuestro Cristo, que es lo que habéis hecho. Ni sale ni es nuestro. Ay. Ni sale ni es nuestro. Bueno, ¿y por qué está aquí? ¿Por qué lo vais a sacar ahora? Bueno, pues porque el secretariado nos pidió si teníamos la posibilidad de traer un misterio acompañando al Señor. Y hablamos con el escultor del Cristo, que es Fernando Aguado, escultor sevillano y marinero, y tenía este misterio en aspe, que pertenece a la Hermandad de Presentación al Pueblo. ¿Una hermandad de Alicante? De Alicante. Y bueno, pues para que las imágenes tuvieran consonancia artística con el Cristo, el escultor se puso en contacto y allí en Alicante nos han abierto las puertas y mira dónde están, mira dónde están. O sea que vamos a vivir con mucha alegría este Vía Crucis, sí, Magno, sí, sí, sí. Y mucha emoción. Muchísima, muchísima. Bueno, Ketama, pues te voy a dejar que sigáis terminando de ultimar todos, sí, los detalles, que voy a ir a visitar a los hermanos de otra hermandad. Ay, muy bien, venga, muy bien. Nos vemos espero el sábado. El sábado. El sábado nos vemos en la salida. Muy bien, venga, muy bien. Disfrutéis mucho. Gracias, hasta luego. Los chiclaneros cuentan las horas antes de su salida. A muchos kilómetros, Tuti va a comprobar cómo preparan las carretas para la romería de San Juan. Hola, Tuti, ¿qué hay? Juan Antonio, me han dicho que tú eres el hermano mayor de esta romería. ¿Cómo vives tú esta romería de mañana? Pues la más especial para mí de todas, por supuesto, y con mucho sentimiento, mucha emoción, y lo vivo muchísimo,
junto a mi amigo, mi familia, y la verdad que para mí es muy grande. ¿Y cuántas carretas vienen mañana? Mañana vendrán más de 40, 45 por ahí. De la marinera, otro, ¿no? Otro año ha ido más, otro año menos, varía la gente, sí, pero sobre 40, 50. Oye, que yo quiero echaros una manilla, ¿a qué puedo ayudaros? Pues venga, agárrate aquí, venga. Esto, vamos a ver, esto se arregla aquí, a ver. Se va atando. ¿Dónde? Ahí, aquí arriba, ahí, ¿no? Ahí, un nudito ahí, venga, sí. Oye, está quedando preciosa, ¿eh? Y me está encantando estar aquí echando una manilla. Oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un selfie de recuerdo, que a mí me encantan las redes sociales. A ver, ponte guapo, sonríe. Ahí, estupendo. Pues nada, ya la subiré yo a mis redes. Y os recuerdo a vosotros que tenéis que seguirnos en las redes sociales del programa. Las tenéis aquí abajo, ¿vale? Y en las mías también. Bueno, Juan Antonio, que esta romería, de verdad, que tiene una pintaza increíble. Vamos, que yo no me quiero perder nada. Así que aquí os dejo al lío. Y mañana nos vemos. Nos vemos, allí estaremos. Venga, estupendo, hasta mañana. Adiós, familia. Adiós. Hasta luego, adiós, que vaya bien. ¿Cómo se va a perder Tuti una fiesta? Ni Teresa. De hecho, creo que ya está buscando un traje que no desentone. Aquí no están. Esto está seco. Lo voy a ver, se ha quedado divino después del paso por la fuente. ¡Qué preciosidad! Ya estoy yo lista, venga, que comience la fiesta, vámonos. Antonio, ¿dónde va, chiquilla? Que no para. Esta mañana estaba en la pila, ahí lavando los trajes. ¿Y ahora dónde va con eso? ¿Esto qué es? Pues mira, esto que lo hemos hecho en la asociación de las casas nuevas. ¿Y este qué, Manolete? Este Manolete. Este es Napoleón. Napoleón. Y lo hemos hecho en la asociación de las casas nuevas. ¿Qué la habéis hecho vosotras? Nosotros lo hemos hecho. ¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Pues mira, llevamos ya casi 3 meses o más. Anda, ¿y esto para qué es? ¿Para qué se utiliza aquí? Esto es para vestirnos de gigantes cabezúos. Ah, porque así es para desfile. Ah, para el desfile de medieval va con... Mira. Con gigante y cabezudo. Bueno, bueno, vale. Y ahora vamos ahí a la casa esta de la asociación. ¿Dónde vais? A la casa de las asociaciones. ¿Y para qué vais para allá? Porque vamos a vestirnos para el desfile. Yo tengo ya el traje que se me ha secado y todo. Venga, yo me voy con vosotras. Hombre, venga, vamos, me apunto del tirón. ¿Dónde? Aquí, mira. Aquí lo tenemos, la casa esta. Venga, venga, ¿para qué me voy a cambiar yo el traje? Está todo preparado aquí, ya. ¿No? ¿La asociación? Aquí tenemos la casa de las asociaciones. Venga, vamos para adentro. Vaya, vaya gente guapa y qué elegancia hay en este desfile. Yo no desentono, ¿eh? En este desfile medieval no falta ni un perey, mirá, qué cosa más larga de hombre. Chiquillo, se me escucha de arriba. Rafa, que ya está el cochino listo. Bueno, bueno, y ahora, a partir de ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues ahora lo vamos a pasar en grande. Vamos a llegar a la plaza de armas, ahí arriba, y vamos a preparar el cochino para trocearlo delante de todo y a repartirlo para que todo el mundo lo pruebe, lo deguste y se lo pase bomba. Bueno, ¿yo te puedo ayudar a repartir el cochino? Por supuestísimo. Escúchame, ¿lo puedo llevar? Lo puedo llevar, lo puedo llevar, inténtalo. No lo vayas a soltar, no vaya yo a caer cochino, me van a corretear por todo el pueblo. Así, venga. Thank you.
Rafa, ya está aquí el cochino a los pies aquí de Castillo de Montemayor. Mejor marco imposible. ¿Cómo está? La gente estará ya loca por pegarle un poco al cochino, ¿no? Ese andito está seguro. Bueno, bueno, enséñame cómo se corta esto. Pues esto es muy sencillo, agárrate aquí. Porque a mí me gusta, yo quiero aprender. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Ah! ¡Oh! Ahí, se hace un buen corte. ¡Ay, qué malo lío y todo! Manolo, todo tuyo. Esto tiene una pinta. Venga, vámonos. Bueno, este cochino está de muerte. Y después del primer bocadito, ahora toca repartir. Venga, vámonos. Ay. Señora, que estas grasas no están saturadas, ¿eh? ¿Eh? Estas grasas no están saturadas. Vamos, que después dicen que en la Edad Media se comía malamente. ¿Qué dices? Venga, un poquito de carne, señora. Y después de este festín que me acabo de dar con el cochino, voy a darme una vuelta por ahí a ver qué veo. A este no le anda cochino. Este está comiendo paja. Caballo. Me voy a dormir ya porque mira. Cristina, vosotros sois de la hermandad de la Vera Cruz de Puerto Real. Sí. Y aquí que nos venimos para Cádiz para salir en el Vía Crucis Magno. Pues sí. Tú eres, por la medalla, hermano mayor, por lo menos. Hermano mayor. Hermano mayor. Y ella es tu hija, ella Cristina. Es mi hija. Cristina, tú me imagino que la hermandad la habrás vivido desde pequeñita. Sí, prácticamente desde que nací me hicieron hermana y he estado viviendo cada acto desde que nací prácticamente en el 2005, con escasos 5 años fue mi primera salida y a partir de ahí saliendo todos los años sin falta. ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeñita, de cuando empezaste a salir con esos 5 añitos? Mi padre era acompañante de varilla del libro de la hermandad y de salir con él de la mano acompañada y aguantar hasta el último minuto de entrar a la iglesia no salía. Lo vais a vivir emocionados, ¿no? Sí. Ya para la misma hermandad poder participar, ¿no? Que hayan contado con nosotros, ¿no? Para venir a este Vía Crucis, pues es una oportunidad única, ¿no? Como reconocimiento a todo el esfuerzo, ¿no? De todos los hermanos desde que se fundó, se reorganizó la hermandad. Sí. Pues aquí ha dado sus frutos, ¿no? Y hay que disfrutar del día, pero claro, con la emoción que comentas. Bueno, eso es, disfrutemos todos del día y para eso estamos aquí preparando el paso, poniendo las flores, sí. Limpiando un poquito la canastilla, ¿no? Los respiraderos. Sí. Bueno, pues vamos a seguir trabajando un poquito, ¿vale? De acuerdo. Venga. Paco, vemos aquí que, bueno, junto al Cristo está Longino, María Magdalena, San Juan, también hay una Virgen. Sí. Háblame de su ropa, a ver. Pues para la ocasión nos ha cedido lo que es la Hermandad del Nazareno de Puerto Real, ajá. Lo que es el manto, también un manto del siglo XVIII. Ah, bueno, guiños a otras hermandades de Veracruz, pero que yo he visto muy bien la cara de la Virgen. Sí. Y esta Virgen no es la que vosotros sacáis los miércoles santos. Esta no es la Virgen de Consuelo. No, esta es la Virgen de la Amargura. La Virgen de la Amargura, que es la que vosotros, sí, sacáis bajo palio. Bueno, y a cuento de que habéis puesto ya la Virgen de la Amargura. Bueno, pues el que mejor te lo puede explicar es nuestro vicehermano mayor, Pepe Cruz. Pepe, muy buena. Hola, ¿qué hay? Muy buena. Que estaba yo extrañada porque sacáis a la Virgen de la Amargura en el paso de Cristo. Porque es una Virgen que hasta hace 51 años procesionó aquí en Cádiz con la hermandad de humildad y paciencia. Entonces, desde el año 70 es puertorraleña.
¿Y cómo la llevasteis desde Cádiz hasta Puerto Real? Pues mira, en aquel entonces había muy, muy pocos medios de locomoción en un transporte público, que era el coche Come, que salía a las 8 de la tarde en una caja de cartón. ¿Cómo llevaste ya la Virgen hasta Puerto Real? En caja de cartón. Las manitas, el busto, la cara, todo he metido en caja de cartón. Bueno, pues el sábado nos vemos en el Villacruce. El sábado, si Dios quiere, pues nos veremos. Así será, así será. Volvemos en seis. Santo de pasión, yo voy buscando con un gran dolor un rostro oscuro lleno de humildad, y por la calle lo van llevando. Yo he visto a un niño llorar cuando a su vera y él lo ve pasar, y preguntando con mucho dolor porque su mano la lleva atada, porque le sangran, porque Señor. Cautivo te lleva, llevo siguiendo tus pasos, mare, mi vida entera. Lo que daría yo por quitarte y esa cadena, y acariciar tu mano y tu pelo y tu piel morena. Yo he visto a un niño llorar cuando a su vera y él lo ve pasar. Qué momento más bonito. Qué bonito. ¿Emotivo? Sí, sí, muy emotivo. Lo hacemos cuando vamos a, antes de subir el Cristo al paso para prepararlo para el Martes Santo. Y se le canta esta canción, además con la voz de Trini. Sí, la voz de Trini lo siente, ¿verdad? La verdad que Trini es hermana de la cofradía desde muy pequeñita, entonces lo lleva muy dentro. Bueno, ya lo tenemos de gala vestido, después del besapié lo tenemos de gala con la túnica de salida para montarlo en el paso. Sí, ya es lo que ahora queda. Lo vamos a montar en el paso y ya empezamos a ponerle el monte de claveles rojos. Bueno, pues vamos a verlo. Y aquí ahora lo que estamos haciendo, ¿qué es? Ponerle la flor al paso. Poniéndole clavele al paso para que salga bonito mañana, salga adornadito todo el sábado. Como tiene que ser. Y además veo que hay mucha gente joven arrimando al hombre en esta hermandad. Mucha juventud, que ese es el porvenir de la cofradía, el futuro. Bueno, el futuro. El futuro. Eso es, el futuro y los herederos, que también sé que tenemos un heredero por aquí detrás, ¿no? Mi nieto poniendo flores. Por aquí. Álvaro, acércate, deja de poner flores un momentito. Tú siempre ayudas en esta hermandad desde chiquitito. Siempre desde chiquitito, desde que tengo uso de razón. Cuando mi abuelo era hermano mayor, ahí estaba yo por la capilla correteando. Voy a contar una cosa que no se acuerda porque era muy pequeñito. A ver, yo a mí me encantan estas historias. De chiquitito, con un año quizás. Un poquito más o menos, en brazos de la abuela, está besándole el pie al Cristo. Bueno, Álvaro, tú no te acordarás de eso, claro, pero tú hay de otras cosas que sí te acuerdas de cuando eras pequeñito. ¿Cómo que? A ver. Yo me acuerdo de mi primer Martes Santo, mi primera procesión, que salía mi abuelo de penitente y yo estaba sentado en la carrera oficial y se me acercó para saludarme y me harté de llorar, porque me daba miedo. Un señor tapado, ¿esto qué es, no?
Bueno, lo has ido viviendo desde pequeñito porque es que te ha llegado esa devoción, ¿verdad? Mi madre me la ha inculcado, mi abuelo, y claro, eso es... Allí nos hemos criado y ahí estamos, todavía. Él ha visto desde chiquitito la ropa mía y que yo no hablaba nada más que de Medina Celi, claro, durante todo el año. ¿Y qué vas a aprender, verdad? Algo aprendí. Algo se me ha quedado, ¿verdad? Bueno, sí. Qué bien. ¿Y ahora cómo vamos a vivir esta salida extraordinaria, el sábado y por las calles de Cádiz, además? Con mucha ilusión y mucha gana, la verdad. Estamos muy orgullosos que nos hayan invitado aquí y traer señoras de cine aquí a Cádiz. Y nada, trabajamos por y para él. Y acompañado además de tu abuelo. Hombre, y de mi madre. Tres generaciones. La madre, tres generaciones. Bueno, pues por favor, que abuelo y nieto se den un abrazo muy grande. He sentido de cerca la ilusión de un abuelo que ve en su nieto la continuidad de una tradición. Eso deben pensar los villariegos cuando llega el momento de la ofrenda. Allí está Tuti. Hola, Tuti, ¿qué tal? ¿Qué tal, cariño? ¿Has recibido la foto que te he mandado o no? Uy, sí, me han encantado. Bien, gracias, gracias. Bueno, pues vamos hablando, ¿vale? Bueno, bebe mucho. Que sí, beberé mucho y descanso mucho. Un besito, mami, te quiero. Adiós. Adiós. Bueno, que ya está todo preparadísimo. Están llegando los hermanos mayores a casa de Dori para acoger a San Juan Bautista, que va a iniciar su recorrido hacia la ermita. Y yo no me lo pierdo, estoy nerviosita perdida. Bueno, Dori, qué ambientazo tiene aquí la puerta de tu casa, ¿no? Es ¡qué gente! ¡Hola! ¿Lo ves? Toda qué guapa. Bueno, ¿y ahora a San Juan dónde se lo llevan? Pues ahora nos vamos a... lo montan en su carreta y nos vamos a darle un par de vueltas por el pueblo, hacerle su ofrenda. ¿La ofrenda de flores? La ofrenda de flores y después ya camino a la ermita. Bueno, muy bien, pues entonces vámonos que se nos lo llevan ya, ¿no? Que nos quedamos sin San Juan. Que nos vamos para allá. Rosa, Juan Antonio, ¿qué tal? Hola, hola. Qué ambientazo, ¿no? Está el pueblo a tope. Bueno, aquí la Plaza de la Fuente se llama, ¿verdad? Sí. Está increíble. ¿Y ahora qué es lo que vamos a ver? Los caballos primero hacen la ofrenda a San Juan. Cada carreta trae sus flores particulares y se la ofrece al santo. ¿A San Juan? Sí. ¿Y qué se hace luego con tantas flores? La subimos a la ermita y se decora la ermita una vez que San Juan está colocado en su sitio. ¿Cómo estás viviendo este día? Muy intensamente, la verdad, muy emocionante, con todo el pueblo participando. Que por fin ha llegado el gran día, ¿verdad? Que llevas mucho tiempo esperando este momento. Sí, es verdad. Bueno, pues os dejo aquí con la ofrenda de flores y ahora nos seguimos viendo. Venga, ahora. Bueno, Juan Antonio, esto ya está en marcha. Ya vamos con San Juan a la ermita. Qué bonita la ofrenda, floral. Me ha encantado. Ya se ha terminado todo con éxito. Muy bonito todo. Y ahora camino de la ermita para pasar allí la noche. Qué cantidad de flores, Y de carreta. Y venga carreta, y venga flores, y venga carreta. Enorme, muchas flores, mucho colorido y todo qué muy maravilla. Bien. Qué maravilla. Sí, sí. ¿Y qué recuerdos te trae?
¿Con quién venías tú cuando eras pequeño? Yo desde pequeño, desde que nací, con mis padres, siempre me lo inculcaron, con mucha emoción y para mí y para Rosa también, muy grande todo. ¿Y luego cuando llegáis allí a la ermita, qué hacéis? Pues al llegar a la ermita bajamos a nuestro patrón, lo colocamos otra vez en su ermita y hasta el año que viene. Muy bien, Juan Antonio, pues vamos a seguir disfrutando, ¿no?, de este camino tan bueno, que además hace una noche muy fresquita. Muy buen tiempo. Estupenda, qué suerte hemos tenido. ¡Viva San Juan! ¡Viva! Camino de la feria, pero antes he quedado con Juan Antonio, un jinense que quiere contarme algo muy interesante. ¿Qué será? Juan Antonio. Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Qué tal? Pues mira, preguntándome por qué me has citado aquí. Pues mira, yo te he citado aquí porque quiero que mi mujer tenga un día especial hoy. Qué romántico, ¿eh? Pues, qué bonito. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues llevamos 28 años y medio. Un año y medio de novio y 27 de casado. ¿Y cómo os conocisteis? Somos los dos de Gine. A mí me alucinó, claro, que la miraba y la veía, me alucinaba. ¿Fue un flechazo? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Desde el primer día? El primer día. ¿Algo harías tú para enamorarla? Sí. ¿Cómo? Todos los días, pues, después del almuerzo, pues, le llevaba dos bomboncitos. Juan Antonio, ¿y tú has estado tanto en lo bueno como en lo malo? Sí. Ella tuvo un linfoma, una enfermedad que es grave. Sabía que no podía hacer nada más que eso, que está siempre al lado suya y que no le faltará de nada. ¿Qué ella para ti? Es lo más grande. Si no está ella, me falta algo, como el centro de gravedad, me falta. Qué historia más emocionante, de verdad. Con todos los detalles que me has contado, sí. Yo creo que se me va a ocurrir algo para que podamos hacer que hoy sea un día, vamos, muy especial para ella. Así que te veo en un ratito en la feria. Vale. ¿Vale? Venga, adiós. Hasta luego, Emma. Hoy por fin os encuentro, ¿eh? Me encanta vuestra feria y me he fijado una cosa. ¿Cuál? ¿Sabéis que amigos de cine tenéis los mismos años que la feria de aquí? Somos de la misma quinta. Ah, que sí. Y desde el 70 hasta la fecha, pues la verdad que estamos pasando tres o cuatro días de, como se suele decir, en la gloria vivir. La verdad que sí. ¿Qué recuerdos tenéis vosotros de las primeras ferias? Era una feria de un entorno familiar y era día, noche, madrugada por la mañana. Realmente. 4, 5, 6 días de feria, con los 4, 5, 6 días de Rocío, es cuando convivimos todos juntos, todo el pueblo, los amigos, los que están fuera, que vuelven, esos abrazos, esos besos, esas caricias. Entonces, es un encuentro, ¿eh? Y eso es la feria de San Inés. Sabéis que yo todos los años me acuerdo de ustedes. Cuando escucho la canción en la feria esa vez, Doña la Margarita. ¿De verdad? ¿Quieres que te la recordemos? Yo sí, me cantáis. ¡Vámonos! Vamos a soñar, Emma, vamos a soñar. ¡Ole! Si pides lo que no tenemos, te lo damos. Y si quieres lo que no existe, lo buscamos. ¡Vámonos! Sueña la Margarita con ser romero. Qué grande soy, ¿eh?
Pues me queda claro que son sevillanas con arte, con historia y sobre todo con sentimiento. Ole vosotros, dejo aquí disfrutando de la feria, que yo voy a darme un paseito. Uy, Andalucía, entero. Saludos. ¡Qué arte tenéis! Saludos, ¡adiós! ¡Qué grande! La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada y en la cuarta, mire usted, en un talle de gitana. José Manuel Rodríguez, el Mani. ¡Hombre! ¿Qué tal, buena, hija? ¿Cómo estamos? Como buen ginense, tú no podrías faltar a tu feria. La verdad es que llevo muchos años participando de esta feria. A ti la gente te quiere mucho. ¿Tú te sientes profeta en tu tierra? Me siento que me dan la gente un cariño especial y me valoran y afortunadamente pues, ¿qué más quiero, no? Que mi pueblo me aprecien, me quieran y me den mi sitio, ¿no? Yo soy muy cotilla, a mí me han dicho que es fácil verte por las calles de Gines. ¿Tú vives aquí? Sí, yo vivo. Sí, yo soy más de Gines que un olivo. Vive mi madre, Antonia, que yo la quiero muchísimo. Y después, pues, mis hijos, que son. Tengo tres soles, ¿no? A mí me han dicho que tú empezaste con el coro de la Hermandad del Rocío de Gines. Ahí empecé. Y hace como más de 40 años. ¿Y sabes la que me gusta? Esa de... Ay, que te como, te como, ay, que te voy a comer. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepe, que me parece de crepe. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que ahí que te voy a comer. Qué gusto la buena gente de Gines. Y en Cádiz llegó la hora de la verdad. Los sentimientos ya están a flor de piel. La capital recibe a miles de gaditanos procedentes de toda la provincia. Hoy es un día muy especial, el día del Vía Crucis Magno. Javier, capataz del Señor de Algeciras, sí, del Cristo Medinaceli, eso no me puede decir cualquiera. Pues la verdad que es un privilegio y ya son 16 años delante del Señor de Algeciras y con la misma ilusión que si fuera la primera vez, pues todos los años es la primera vez. Bueno, tenemos a todos los costaleros ya preparados, ¿ellos cómo están? ¿Ilusionados también? Ellos vienen enormes, ellos vienen a darlo todo, a dejarse el arma debajo del paso. Y a disfrutar. ¿A ti de dónde te viene esta devoción por el Cristo de Medinaceli, Javier? Bueno, pues esta devoción es desde chiquitito. Mi madre ha sido 35 años camarista de... Perdona. No te preocupes. 30... Te emociona un poquito. Sí, sí. 30... Porque la acabo de ver ahora y la verdad, 35 años camarista del Cristo. Ahora es mi hermana y yo es que aprendí a andar en esa capilla, ¿sabes? Entonces, pues, la devoción es familiar desde muy chiquitito y me he criado ahí, mi hermandad, la que llevo adentro, y para mí, mi Señor y mi Vía de la Esperanza, lo más grande. José Miguel, ¿cuántos años llevas tú de costalero del Cristo? Bueno, pues, llevo desde el año 96, saliendo ya de la hermandad. Bueno, tú tienes una gran devoción por el Cristo de Medinaceli, me imagino. Pues la verdad es que sí. ¿Y de dónde te viene? Pues me viene de... Realmente de mi padre, ¿no? Que siempre ha sido costalero y desde muy chiquitito pues me llevaba con él a verlo ensayar y eso pues día tras día pues ha ido inculcando también en mí. Tu padre falleció hace no mucho, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que él estará desde ahí arriba viéndome con mucha emoción y dándome la fuerza necesaria para que hoy salga todo perfectamente. Bueno, pues esperemos que salga todo perfectamente, que tú lo puedas disfrutar y que él desde ahí arriba también disfrute viendo a su niño llevando a su Cristo. Pues muchas gracias y así sea. Toñi,
que nos acabamos de bajar del autobús desde Algeciras. Acabamos de bajarnos. Hoy, para ver al Cristo de Medina Celi. Esa ilusión que tenemos, chiquilla, de verlo, ya lo tenemos allí cerquita, pero la ilusión de venir a Cádiz a verlo y eso no, sí. Bueno, vamos a ver. Cerquita, cerquita, ¿no? Tú eres la que más cerquita tienes al Cristo. En la cabecera de la cama. ¿Pero cómo es eso? Eso cuéntamelo bien, sí, que yo me entere. Nada, yo, mi dormitorio está junto a la iglesia. Sí. Y lo tengo en la hornacina que está el Cristo, pues está en la cabecera de mi cama. Y la Virgen de la Esperanza al ladito. ¿Qué le cuenta al Cristo? Todo, de todo. Las penas y la alegría, todo se lo cuento. ¿Te va a emocionar, Toño? Sí. ¿Sí? Emociono allí, ahora aquí más, todavía. Es una ilusión muy grande la que tenemos. Y eso es una vez en la vida lo que se va a ver. ¿Dónde está aquí la luz, por Dios? ¡Qué oscuridad más grande! Esto parece el castillo de Drácula. ¡Qué barbaridad, por Dios! Yo lo llego a saber y me voy para acá de andando. Yo no sé para qué me metí en nada. Yo me voy a acostar ya, a ver si llega pronto el día de mañana. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios. ¿Dónde es esto? ¿Hay alguien ahí? ¡Ah! ¡Ay, mi madre, ay, mi madre! Si ya me lo decía mi tía Belinda, no te quedes a dormir en casa ajena, que como se está en la casa de uno, no se está en ninguna parte. Ay, hoy no voy a pegar. Oh. Hay que ver la nochecita que le espera a Teresa. En cambio, Gema, lo bien que está en la feria. Encienden las luces, arriba con el telón, arriba con el telón. Mi público, el escenario, lo que me da la ilusión. ¿Se puede? Hola, Gemma, ¿qué tal? Qué bien huele esto. ¿Qué estás preparando, Juan Antonio? Bueno, estoy preparando una cosa que le gusta a mayores y a niños. Es un pollo en salsa. Qué hambre me está entrando. Sí. Oye, ¿quieres que te eche una mano? Pues mira, yo creo que la mejor manera que me puede ayudar... A ver lo que me va a decir. Es que me dé un poquito con el abanico. ¡Ay! Mira, 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 mira. Sí, es que hace mucha calor en esta feria. Venga, a ver si se termina esto. Que sí, que si sí. Si te quieres, si te apetece, yo te voy a ayudar a repartir. Venga, vale, vale, estupendo. Una ayudita no viene mal, ¿eh? Claro que no. Tú qué calor, claro. En Gine, ¿eh? Juan Antonio, ¿todos los años montáis esta caseta particular? Esto lo hemos montado una cosita tuya, otra cosita mía, de cada uno de nosotros. O sea, que cada uno se ha traído de su casa, que sea el mantón, que sea el espejito, todas esas cosas. Exacto, exacto. Ay, además, bueno. Recuerdo de familia, de la abuela. La abuela, mi madre me dejó un espejito. Ahí está la gente loca con el espejo. La que me empuja a salir. ¡Vamos con el pollo! ¡Ay, venga, vamos, que me lo quitan de las manos! Pero se enciende la luz. ¿Tu mujer dónde está? Que yo quiero conocerla. Ay, pues mira, mi mujer está aquí al lado. Mírala. ¿Está ahí? Mira, todo el rato aquí repartiendo el pollo, yo que no sabía que ella era tu mujer. ¡Hola! Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Muy bien. Encantada, porque además tienes un marido que es apañadísimo, ¿eh? Vaya sí, pollo que nos ha preparado, ¿eh? Es verdad que es apañado, es apañadete. Oye, ¿cuántos recuerdos tendréis vosotros dos en la feria aquí? Porque sí, son los dos de Gines. Sí, los dos de Gines, Gines, como se suele decir. Para nosotros es muy importante porque lo hemos vivido desde chiquitito, desde chiquitito. Nos gusta mucho porque aquí lo que estamos son los amigos, la familia. Y... Oye, ¿vosotros sabéis bailar? Porque Gines es una tierra de sevillana. ¿Algo bailamos? ¿Algo bailamos? Pues yo, fíjate que estoy buscando una pareja y quiero ver si la encuentro también para aprenderme la segunda, la tercera y todas esas cositas. Así que voy a ir a ver si la encuentro, voy a darle una vueltecita. Venga, vale. Vale, vale. Ahora, familia. Que solo queda el artista cuando la gente se va. Hola,
gran día. 16 pasos de toda la provincia de Cádiz saldrán por las calles de esta ciudad para vivir su Vía Crucis Magno. Una de las primeras cofradías en salir es la de Medinaceli de Algeciras. ¿Hasta la calle? ¿Ya? Ya estamos. Ya tenemos aquí a todo el mundo preparado, los nervios, a flor de pie y ahí estamos ya. ¿Cómo tenemos los nervios? Hombre, y más aquí que está uno jugando fuera de casa. Ya, yo te voy a pedir que me digas un secreto. ¿Hay alguna levantada que tú en secreto le vayas a dedicar a alguien? Lo que es el tema del costalero siempre te va acordando de la gente que te falta, para que sea de menos. Porque esos son momentos muy íntimos y el capataz pues exactamente lo mismo. Siempre a la gente que te gustaría tener aquí, por desgracia, no puede estar contigo. Y que vaya muy bien, te dejo que sigas hablando con los costaleros. Muy bien. Muchas gracias. Buen Vía Crucis. ¿Preparado con el costal, con la faja? Pues la verdad que sí, ya con muchos nervios y con ganas de meternos debajo para poder salir por la puerta de la iglesia. Estás nerviosillo, ¿verdad? Sí, un poquito. Estás nerviosillo. Oye, veo que llevas la medalla y que es que no la suelta. Sí, bueno, la medalla pues era de mi padre y la verdad que siempre que me meto debajo del paso pues la suelo llevar conmigo, ¿no? Y sentirlo cerca. ¿Y la sueles acariciar muchas veces en alguna levantada? Cuando las puertas empiezan a fallar, pues es donde más uno suele apretar. Sí. Madre, hijo, Inmaculada, David, ¿de emociones cómo andamos? Bueno, pues las emociones son muy fuertes, ¿eh? Hoy Santiago y San Isidro, como he dicho antes, son Medinaceli, Cádiz y Algeciras son más hermanas que nunca. ¿Tú cómo vas a vivir este acontecimiento, como ha dicho tu madre, único? Pues como siempre, como en Semana Santa, vamos, esto es una gran fiesta, por así decir, y espero disfrutar lo máximo posible. ¿Sí? ¿Cómo vas a vivir, ver a tu Cristo de Medinaceli, el Señor de Algeciras, paseándose por las calles de Cádiz? Pues como un acontecimiento único, porque yo creo que es la primera vez y creo que será la única, ¿no? Que se repita este acontecimiento tan impresionante, tan magno. Y ahí es donde os vaya harta de disfrutar. Ahí vamos a disfrutar bueno, muchísimo. Pues nada, sí. Disfrutar se ha dicho y que tengáis madre e hijo, David, Inmaculada, un buen Vía Crucis y nos vemos a la entrada, ¿vale? Muy bien, sí, muchas bien. Gracias a vosotros vamos por acompañarnos. Vivido el momento de la salida del Señor. Emocionante, pero emocionante. Yo me emocionaba al entrar y al salir, porque, hombre, yo tengo muchísima fe en él, y claro, cuando lo veo así, y tres o cuatro días que ha estado de fuera de Algeciras y de mi cabecera, pues me he emocionado un montón. Ya está el Señor de Algeciras por las calles de Cádiz. Y Tuti, pues camino hacia la ermita.
Bueno, qué ambientazo tenéis aquí, ¿no? Bueno, vamos de fiesta total. Bueno, que os ha quedado la carreta estupenda, que ayer todavía os quedaban ahí algunos detallitos. Pero va muy bien, va muy bien. Qué bien, ya queda poquito para llegar a la ermita. Qué bien, qué ambientillo, me encanta. Nos queda lo mejor. Oye, por cierto, llevo viéndote desde que me he montado en la carreta, digo, esta mujer es Sandra Arco. ¿Tú eres Sandra Arco? Yo soy la misma. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí haciendo por primera vez la romería junto con el grupo de los dromedarios. Con los dromedarios. Y nada, pues viendo un poquito cómo va la romería y cómo se lo pasan aquí también en los billares. Aquí hay un ambientazo que me encanta, ¿eh? Sí, me lo estoy pasando súper bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Pues mira, pues desde que salí del programa de Se Llama Copla, pues muy bien, la verdad no he parado. Y poco a poco, pues, siguiendo cantando después de tantos años, gracias a Dios. Pues nada, yo quiero seguir disfrutando de esta romería contigo y con todos los dromedarios. Cántanos algo, ¿no? Venga, vaya. Venga. Como la mimbre y el junco tiene el talle esa gitana. Tiene el talle esa gitana, como la mimbre y el junco, tiene el talle esa gitana, como la mimbre y el junco, tiene el talle esa gitana. Tiene el talle esa gitana, y el gitano que la mira, quiere esta noche robarla, y el gitano que la mira, quiere esta noche robarla. Cuando se duerma la luna y se despierta los duendes, cuando se rompa el compás, ese gitano moreno la tiene que deshonrar. ¡Olé! Hay que ver lo que le gusta a una carreta a Tuti y a Teresa. A Teresa le encanta repartir alegría, si no, veréis la que le espera a su amiga Grachi. Después de la nochecita que he pasado, yo necesito relajarme un poquito. Y a mí nada me relaja más que dar una sorpresa. Después de conocer ayer a Grachi, yo creo que nadie mejor que ella se merece el alegrón que hoy le vamos a dar entre todos. Ya está todo preparado, ¿no? Ya está todo bueno, preparado. Bueno, ¿quiénes son las hijas de Grachi? ¿Quién son? Nosotras. Pues nosotras. ¿A vosotras dos? Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué nervios, ¿no? Muy nerviosa que estamos. Bueno, ¿y por qué le queréis dar las gracias a vuestra madre? Porque es una mujer, ante todo, buena madre. Se apunta a todo lo de Montemayor. Y canciones que nos han cantado, nos canta de toda la vida. Eso te voy a decir. Que me las dé todas. Y no es hora de ponerme aquí a cantar. Eso te iba a decir. Tú, vosotras sabréis todas las canciones de vuestra madre, ¿no? La del gato me las dé, vaya, como ella. Bueno, son buenos, ¿eh? Así está salvo el legado de Grachi. Eso mismo. Que, son que muy no importantes. Se pierda. Que no se pierda. ¿Dónde estará ahora? Pues ya mismo estará para llegar aquí al mercado. Bueno, pues vamos a ponernos aquí a disimular. Vamos a ponernos que tu madre, a charlar y a ver lo que pasa. Que tu madre es muy larga. Eso tu mismo, madre se va a dar cuenta, así que nosotros aquí, mismo. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Eso mismo, aquí venga, nada. Nosotros aquí nadie sabe nada. Venga, disimular. ¡Grachi! ¡Ven para acá! Mira, mira que me he encontrado con tu niña, me he enterado que son tu niña. Siéntate aquí al lado mío. Aquí me voy a sentar contigo. Mira que estamos aquí en un taller de cestería. ¿De parto? Bueno, yo me he enterado que a ti tú te apuntas en bombardeo, ¿no? ¿Te gusta a ti mucho todas las actividades? La romería, la otro. Lo de la cabeza, lo de la, para la cabeza, la mente, la pintura, yo de todo, de todo, de todo. Yo es que de verdad que tengo que estar en todos los lados y que me gusta. Y he salido yo en teatro y de todo. ¿También? Yo estaba chica. ¿Se me va a quitar puesto ahora también? No, 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 no. ¿Eh? Aquí lo hay que te quiten. A ver, a ver. No, 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 no. Bueno, y para ti tu pueblo es mucho, ¿no? Mi pueblo, mira tú, mi pueblo es mi pueblo. Pues los quiero como lo que es mi pueblo. Y allí he criado yo, he parido a mis hijas, los he criado. Y mis hijos, y mi hijo, sí. Y ya está. Muy aquí bien, tienes muy bien. Todas tus niñas. Aquí tengo yo a mis niñas, que es mis pies y mis manos. Bueno, ¿tú le has enseñado a tus niñas los romances, ¿eh? Y los poemas que tú me recitaste el otro día, ¿no? ¿Se la has enseñado? Ahora tengo otra, pero no es así. ¿Pero tú le has enseñado a tus niñas los romances? Yo sí. Sí, bueno, pues a ver. Pues es que a ver. Que me reciten a mí uno, porque yo las quiero escuchar. ¿Cómo son los romances? Sí. ¿Eh? Venga, bueno, pues aquí estamos. Para la mamá más bonita del mundo. Tú eres la guardiana de todos nuestros recuerdos. Sí. Lo de la familia y lo de todo Montemayor. Sí, mamá, sí.
No dejes nunca de recitar tus poemas, de cantar tus canciones antiguas. Y me ha dicho que tiene más niños, ¿no? Tengo 6 nietos. No, niños, hijos, ¿cuántos tiene? Uno, que está en Canarias. ¿En Canarias? Pues mira lo que me ha llegado, gracias. Ay, mira. ¿Qué te ha llegado, mi niño? Mira lo que me ha llegado. Ay. ¿Cómo estás? Ya estás en televisión. Ay, ya te están haciendo tu homenaje. Qué bien, me alegro un montón. Decirte que te quiero mucho. Yo también a ti. Que eres la mejor madre del mundo, la mejor abuela. Que pronto nos vamos a ver. Y que te adoro. Un beso. De tu nieto y de tu hijo en Gran Canaria. Ay. Un beso. Ay, mi niño. Ay, mi niño. Ay, cuando he visto a mi niño. Bueno, y aquí también están tus nietas, Grachi. Vaya, vaya. Mira, 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 que vienen por aquí. Ay, mi nieta, anda, ay, mi nieta. Mira, ve qué trae. Ay, ay, mi María Teresa y mi Carmen. Te has ganado el derecho de sentirte orgullosa de ti misma por todos tus logros, con cariño de toda tu familia. Ay, dame un beso. Bueno, y ahora sí, que nos vamos a ir a dar una huertecita. Con tus amigas, tu familia, claro. Tú y yo. Ya vámonos, ay, gracias. Ay, lo, mi niño. Ay, mi niño, tú te sabías que mi niño me había puesto esto. La alegría de Grachi en Montemayor y la emoción de toda una provincia en las calles de Cádiz. Fernando Aguado, eres el autor, de hecho que tenemos aquí delante, de todas las imágenes. Sí, la verdad es que, bueno, el Cristo del Amor lo hice para la hermandad en 2011. Pero este Cristo sale solo en el paso, el misterio lo traemos desde Alicante para que se pueda representar qué momento de la pasión. Es el momento en que Jesús es juzgado por Pilato. Y feliz también de poder ver a tus imágenes paseándose por las calles de Cádiz. ¿Eso cómo lo vive un imaginero? ¿Cómo es eso, Fernando? Pues mira, muy raro porque además hoy el huerto de San Fernando, que lleva a mis tres apóstoles dormidos, y la hermandad de la Veracruz de Puerto Real que llevo en los himnos, o sea que llevo 10 imágenes. Es que yo no soy consciente de eso, ni lo quiero ser. Bueno, estamos en los momentitos, en los momentos previos a la salida del paso a la calle. Os voy a dejar que terminéis de soltar esos nervios y que disfrutéis, porque esto es una vez en la vida. Sin prisa ninguna, ¿eh? Así, valiente. Bueno, vamos a darle paso a la trasera. Un poquito a poco, se izquierda adelante, corazón. Se izquierda adelante, así, valiente, así. Bueno.
Cristina y Paco, ya de la Hermandad de la Veracruz de Puerto Real, estamos a puntito de salir a la calle y estamos emocionados. Sí, sí, mucho sentimiento acumulado, ¿no? De mucho trabajo de todos estos días, ¿no? De una emoción muy fuerte, ¿no? De salir de una parroquia que no es la tuya, ¿no? Una ciudad también muy vinculada con nosotros, ¿no? Pero a ver cómo saldrá todo, ¿no? ¿Cómo vas a recordar el día de mañana? Decir que tú saliste en el Vía Crucis Magno de Cádiz con tu padre siendo hermano mayor de la cofradía y tú acompañándolo por unos cuantos metros antes con una vara. Con mucha alegría y con mucho orgullo, tanto por ser mi padre como por mi hermandad, y salí aquí representando a mis titulares y eso en un futuro lo recordaré con mucha alegría. Con alegría y con emoción. Sí. Pepe, ¿cómo hemos vivido la salida? Pues con mucha emoción y muy lleno, pero porque son muchísimos años acompañando al Santísimo Cristo de la Veracruz, pues desde el año 72, y bueno, y por primera vez pues vamos a acompañar a María Santísima de la Amargura por las calles de Cádiz después de 51 años que no sale por aquí. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a volver a ver a tu Virgen de la Amargura por Cádiz? Pues sí, ¿quién me lo iba a decir? Y además creo que, no sé si por la plaza de la catedral o por dónde, tienes a alguna nietecilla esperándote, ¿no? Por allí tengo mi familia, mi hija, mi nieta, mi mujer, menos mi hijo que trabaja en Alemania. Pero en fin, cuando yo los vea a ellos allí, pues todavía más satisfacción todavía. Claro, te vendrán a la cabeza muchas vivencias. Pues muchísimas cosas que se te vienen, desde que ellos eran chiquititos, mis hijos. Pues cuando yo veo mis nietas que salen conmigo el miércoles santo, querían salir hoy también, pero yo les dije que no. Que hoy ellos sentaditos allí en catedral, que allí va a ver pasar al abuelo, ¿sí? Bueno, y el abuelo se va a emocionar y se le va a caer la baba cuando vea a las nietas. Claro que sí. Pues que disfrutes muchísimo este Vía Crucis histórico y que disfrutes mucho de tu Virgen de la Amargura. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Venga, a vosotros. Emilio, ¿por qué estamos celebrando este Vía Crucis Magno hoy en Cádiz? Bien, porque el mundo cofrade quería estar presente en la conmemoración del 750 aniversario del traslado de la diócesis de Medina a Cádiz. El rey Alfonso X el Sabio quiso crear una diócesis en Cádiz, entonces le autorizaron que se trasladara de Medina a Cádiz y el mundo cofrade tenía que participar en esta conmemoración y aquí estamos.
Bueno, mis estrellas, ¿cómo Hola, estáis? Tete. Qué guapísimas habéis puesto, ¿no? Sí. ¿Cómo has vivido, Estrella, este momento y el día de hoy? Pues muy intensamente, un no parar, pero ha merecido la pena, muchísimo. Bueno, acaba de llegar San Juan y a mí no me ha dado tiempo todavía ni a verlo. Chicas, os dejo aquí, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la noche. Vale, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya está San Juan en su casa y aquí permanecerá un año hasta la romería del año que viene. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido este momento de la llegada de San Juan a su casa? Súper emocionante. Tal como se preveía, ha sido un día maravilloso, lleno de emociones. Y me acuerdo especialmente de gente que no está y que luchó mucho por esta cofradía y que estaría contentísima de vernos aquí todos con una ermita tan preciosa. Que la habéis construido con todo vuestro cariño, con todo el esfuerzo del pueblo. ¡Qué bonito! Esta noche, ¿qué más queda? Porque esto no acaba aquí, esto acaba de empezar, como quien dice. Ah, bueno, ahora tenemos que acomodarnos y ahora empieza el meneo. Hay que comer, beber, bailar, baile. Y ya está. Pasar buenos ratos en familia. Claro, en familia, con amigos y disfrutar de estos momentos buenos que nos da la vida. Pues nos queda por delante una noche de mucha emoción, de mucha alegría. Y menos mal que está aquí mi amiga Sandra Arco. Sandra, cántate algo. Venga, ya vamos. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, y aunque yo de pena muera, que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de noche las piedras de tu calleja. Siempre a la verita tuya, ya hasta que de amor me muera. Que disfrutes de tu noche sanjuanera, Tuti. Por cierto, me han dicho que Teresa se va de boda. ¡Qué cosas! ¡La leche que despliegue! Pero si esto parece la serie esa de los dragones y los tronos. Eso deben ser los novios. Bueno, vosotros sois los novios, ¿no? Sí. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. ¿Cómo os llamáis? Yo, Diego. ¿Diego? Yo, Marisa. Pues encantada. Bueno, ¿y cómo se os ocurrió hacer aquí una boda medieval? Pues mira, porque nos gustaba mucho lo que es lo fantástico, tipo El Señor de los Anillos. Yo soy fan, tengo libros, todas las películas. ¿Te encanta? Bueno, lo primero es lo primero, ¿eh? ¡Viva los novios! ¡Viva! Ole, muchas gracias, ¿eh? Vamos a disfrutar aquí del espectáculo. Hasta ahora. ¿Qué? A mí me gustan los hombres altos, pero tanto. ¡Qué miedo! ¡Uy, uy, 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 uy! Que acabo de ver gigante la que tenéis aquí montada, ¿eh? Vaya, ¿eh? Bueno, a ti te veo yo muy contenta. ¿Así era como tú te imaginabas tu boda? Me lo imaginaba así, pero con este gigante tan grande, no. Yo cuando lo he visto me ha dado un miedo. A mí también. Me ha dado un montón de miedo. Me ha encantado, Gloria. A ti te veo yo muy enamorado. Sí, muy feliz también. Sí. Bueno, aquí un besito, ¿no? Venga, vale. Que se besen. Que ole, 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 ole. Qué bonito, qué bonito. Bueno, bueno, familia. Os dejo aquí disfrutando de vuestro día, de vuestro momento. ¡Ole y viva el amor! Gracias. ¡Viva la Edad Media y viva Montemayor! ¡Viva! 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 ¡Muchas gracias!
¡Que vivan los novios! Por cierto, Gema está a punto de transmitir un mensaje de amor que va a emocionar a una persona. Promesa no son promesas, sino cuestas ofrecidos. A la bien yo lo ofrezco, a la bien yo lo ofrezco, este sacrificio mío. Un año entero sin verla y en su ermita de rocío. ¡Ole! ¡Qué razón tenías, Manny! ¡Qué ambientazo! Y qué alegría que hay en este coro con esta caseta de gente buena. A vista que no te lo esperaba tú esto, ¿eh? Uy, de verdad, ¿eh? Esto de lo mejor que hay por aquí. Aquí os lo pasáis de lujo, ¿eh? De lujo, porque venimos eso, a disfrutar y a pasarlo bien y a estar en compañía con todos los amigos. Además con el coro de la Hermandad del Rocío de Gineore, ustedes, ¿eh? Tú eres rociera también, Loli. Yo también, sí, mi alma, nos gusta un poco de tosí. ¿Eso qué? Los bombones por aquí. Hombre, muchas gracias, muchas hijo. Gracias, mi alma. Qué hijo más guapo tiene, ¿eh? ¿Has visto? Oye, ¿tú has pedido esto? Yo no. ¿Quién lo ha pedido entonces? Porque no, yo no sé. Unos bombones aquí. No lo sé, tiene un papel. ¿Un papel de verdad? Papelito. Oye, pues léelo, tú has hecho. Gracias por endulzar mi vida los últimos 27 años, te quiero. ¿Y los bombones por qué son? Nosotros trabajamos juntos y me conquistó con dos bombones todos los días que me llevaba al trabajo. ¡Qué bonito! Pues sí. ¿Tú lo quieres? Sí. Es mi amigo, es mi compañero y donde yo me apoyo y el que me saca a flote de muchas cosas que supongo ya hemos vivido. Que habrá estado en los buenos momentos, pero también en los malos. Siempre. Además, tú también has tenido una experiencia dura, has pasado por una situación complicada, ¿no? Tuve un linfoma, un cáncer en el sistema linfático. Él estaba pendiente de mí solo. Él ni me recordaba que yo estaba enferma, ni solo pendiente de mí. Yo lo pasé muy mal con las comidas, con los olores. Él me hacía de comer lo que yo le pedía, porque la vida es muy corta y nada más que tenemos una. Con mira, las... hombre, esto que no se van a acabar hoy las sorpresas. Parejas duren como vosotros y mantengan esa ilusión y ese amor, ojalá, que tenéis. Así que triunfe el amor, señores, y la alegría por vuestro coro. ¡Viva vuestra feria de Gine! ¡Besando! Aquel que da lo que tiene, tiene la gloria ganada. Aquí estamos viendo pasar el Vía Cruz. Estamos viendo pasando el Vía Cruz, sí, pasando una noche excelente. Y desde un lugar privilegiado. Privilegiado, una noche agradable, no hace frío, no hace viento, uh-huh, y se está a gusto. Y además he visto a mi Cristo pasar, que este año en Semana Santa no pude disfrutar de él porque estaba enfermo, y hoy he disfrutado viéndolo desfilar. Juan, ¿y cómo ha sido ese momento de encontrarse con el señor de Algeciras frente a frente, pero en las calles de Cádiz, delante de la Catedral de Cádiz? Verlo desfilar en Cádiz, donde presumen de una gran Semana Santa, y que hayan aplaudido al Cristo a la salida de su iglesia, de la iglesia, y que hablen bien de ese paso, para mí ha sido un orgullo. Muchas gracias, Juan. A vosotros. Gracias. Gracias, Reyes.
16 pasos han desfilado en este Vía Crucis Magno de Cádiz. Aquí en la catedral concluye la carrera oficial y ya cada uno de esos pasos vuelve hasta su iglesia de acogida. Trabajando con el corazón, todo el mundo se unió ahí en el palo. ¿Sueño cumplido, podemos decir? Sueño cumplido y bien cumplido. Un trabajo bien hecho, digamos. Me da un sueño, un trabajo bien hecho. ¿Cómo te has sentido por las calles de Cádiz, David? Pues la verdad que me he sentido una experiencia única y la verdad que me ha encantado. Me ha encantado también la ciudad, cómo se ha volcado. Y bueno, palabras de agradecimiento nada más. Esto te lo guarda tú para ti para siempre. A mí para siempre, esto me lo llevo yo. En el corazón. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha ido eso, José Miguel? Pues la verdad que mejor de lo que esperaba. ¿Sí? Sí, porque las sensaciones eran buenas antes de llegar, pero me voy con una cosita que es inexplicable. Y veo que no la has soltado, no. La medalla. Has llevado a tu padre todo sí, el tiempo. Sí, siempre ha venido conmigo y la verdad que me ha ayudado bastante. ¿Te has acordado mucho de los kilos que él también ha levantado? Pues sí, me he acordado mucho de él, también de otros familiares y realmente también pues, de la gente que no ha podido venir por cualquier motivo y bueno, y para todos ellos pues el desfile profesional. Pues muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Y enhorabuena. Gracias. Ya estamos dentro. Sí, ya estamos. La verdad dentro. Que... Muy contenta. Muy cansada, pero muy emocionada también. Hombre. Ha sido, yo creo que precioso. Lo ha sido. Los que lo hemos visto desde fuera lo ha sido. Muchas emociones. Claro, las calles de Algeciras no son como esta, que son tan estrechitas. Y entonces, pues, bueno, una cosa única. Yo creo que hemos disfrutado muchísimo. Ve a tu Cristo en un contexto completamente distinto. Eso como es para una hermana mayor. Sí, mucho. Además, la primera vez en 75 años, es un orgullo muy grande. Ha sido mucha la responsabilidad, la verdad. Claro. Pero ahora mismo, pues, estoy flotando. Claro. Ha sido mucho los preparativos que los hemos vivido juntos. Y ahora, pues este es el fruto. Pues ya está. Y todos contentísimos y a quedarnos con ese recuerdo. Muchas Muy gracias, bien. Inmaculada. De nada, vosotros. Hoy hemos aprendido que hay tradiciones que no obedecen al calendario y que la pasión viaja en el espacio y en el tiempo sin importar el medio. También que el tiempo pasa, pero que puede regalarte un pasado en forma de fiesta, además de razones para celebrarla. Nos hemos emocionado con el cariño de un pueblo que trata a su patrón como uno más de la familia. Y es que hay espacios tan pequeños que son capaces de guardar un corazón inmenso. Porque no hay despedida que provoque un llanto eterno, sino lazos que mantienen viva una ilusión. Que en Andalucía, detrás de cada fiesta, siempre hay una gran historia. Hasta la semana que viene.